Bueno, como ustedes bien saben, Agrodifusión Televisión, estamos con esa celebración del Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Y bueno, pues estamos haciendo una serie de reportajes sobre ese agua que necesita la agricultura de la provincia de Almería. Y estamos hoy aquí en Dalía, en esos nacimientos naturales que tiene ese arroyo, que ese arroyo es un compendio de diferentes nacimientos o afloraciones naturales de agua. Hay que decir que el actual arroyo de Celín, en su día, en época romana, cuando la existencia de la ciudad de Murgi, es decir, aquí el yacimiento de agua o esa afluencia de agua siempre ha estado y ha fluido barranco abajo, pasaba por esa rambla de Gracia. Esa cerrada que compende o es hoy en día la zona del Bujo, y a partir de ahí era donde estaba la captación de agua de la ciudad romana de Murgis, hoy en día término municipal de Ejido. Es decir, hoy en día, evidentemente, pues por las mermas y por las afloraciones de agua, pues eso ha minorado. Pero estamos en este aporte natural de agua a esa agricultura almeriense y, cómo no, a la agricultura de Dalía, a ese pimiento temprano, a esos cultivos tradicionales como pueden ser los tirabeques o también los présules. Pero en esta serie de reportajes del agua queremos mostrar, enseñar todos esos yacimientos o todos esos aportes de agua hídricos a la agricultura almeriense. Anteriormente hemos estado hablando de desaladoras, o en otro reportaje, mejor dicho, de desaladoras, de el pantano de Beninar, como no, o esas tracciones de subsuelo en la comarca del Poniente. Pero aquí, sin embargo, en el término municipal de Dalía, en la zona del arroyo de Celín, estamos hablando de afloramientos naturales, que es un compendio de diferentes afloramientos naturales que aportan agua tanto al término municipal de Dalías como en algunas ocasiones que así lo requiere, y así también hay excedente en el valle de Dalías a la comarca del Poniente. Es decir, esto históricamente ha sido el aporte de agua a la agricultura actualmente de Almería. Bien, hemos estado hablando de ese arroyo de Celín, con ese aporte de agua natural a esa agricultura a lo largo de la historia, desde la época romana. Primeramente fue la época romana, donde se regaba a la ciudad de Murgis con esa conexión de agua a la altura de la rambla del Bujo. Posteriormente vino esa etapa o esa época árabe, en ese valle de Dalías, Celín. Bien, todo eso viene desde aquí, desde el arroyo de Celín, con esos afloramientos naturales. Son varios, no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Actualmente tenemos esos afloramientos, los cuales se captan para el consumo humano, otros se captan para el uso agrícola y otros para la zona turística del arroyo de Celín. Como bien podemos ver, estamos delante de uno de estos captaciones históricas de agua, la cual queremos mostrar con motivo de ese 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Es decir, siempre se ha dicho que Almería es seca. Sí, Almería es seca, o no es seca, pero tenemos una historia hídrica que es la que queremos mostrar con motivo de ese 22 de marzo, Día Mundial del Agua.